En este festival, uno de los escenarios más importantes es el Teatro Fernando Calderón. Es ahí donde se realizan las funciones de gala durante la semana que dura el Festival Zacatecas del Folclore Internacional. Cada bailarín nos comenta que es una emoción muy grande el representar su cultura a través de sus bailes y vestuario. En esta ocasión, tenemos al grupo de danza Tenamastle de la Universidad Autónoma de Zacatecas, el grupo de danza de Colombia, el ballet folclórico Gustavo Baquera de la Secretaría de Educación y Cultura y el grupo de danza de Rusia. Ellos fueron los grupos que dieron cierre al gran festival que nos muestra artes, tradición, música, danza y cultura. Y mientras un grupo termina, el otro empieza. Pero también hay que mencionar que las personas que hacen posible este gran evento, como lo son los técnicos encargados de luces, de sonido, músicos, sin ellos el artista o bailarín no podía expresarse al 100% para su público. En Detrás del Telón les mostramos que todos hacen un equipo de trabajo para poder dar a Zacatecas un festival de calidad y prestigio ante el público zacatecano y ante el mundo. Colombia es conocido en todo el mundo por su alegría y calidad humana. Es conocido también por su cultura y su gran sabor al bailar la cumbia. Esa cumbia colombiana es reconocida en todo el mundo y Zacatecas es sede de este gran grupo de danza. O
Otro de los grupos que estuvo presente en el Festival Zacatecas del Folclore Internacional fue Rusia. La música tan característica es algo que emociona a la gente y, agregado a los coloridos vestuarios y a la alegría de sus bailarinas, la delegación de Rusia nos muestra que en todo el mundo la danza es un lenguaje corporal que hace que los pueblos del mundo se unan por la danza. La diferencia entre culturas es impresionante. La delegación de Rusia nos muestra cómo la música puede ser creada solo con la voz de un integrante del ballet de Rusia. La danza es la representación de pájaros y se representa con el aleteo y vuelo de los pájaros de Rusia. Para cerrar con broche de oro, el Teatro Calderón presenta al grupo anfitrión, el ballet folclórico Gustavo Caquera de la Secretaría de Educación y Cultura, demostrando que el folclore mexicano está lleno de vida, color y tradiciones, que por generaciones ha estado presente en el país, con danzas de matlachines, bailes de guerrero, nos llevan hasta Jalisco y de vuelta a los bailes de la Revolución, para que la noche en el Teatro Calderón sea perfecta y nos muestren que México tiene la cultura más importante ante todos los pueblos del mundo, y que nos recuerden lo que el profesor Gustavo Vaquera Contreras decía, los pueblos del mundo unidos por la danza. No olvidemos que la danza es la expresión más completa que tiene el ser humano, y junto con la cultura hace un gran papel para representar a México en el mundo.
Festival Zacatecas del Folclore Internacional agradece a todos los participantes por presentar su cultura en nuestro país. Y más importante, agradece que la representación de culturas sea aquí en nuestra bella ciudad de Canteré Plata, Zacatecas. Y aquí los dejamos con el Ballet Folclórico Gustavo Baquera de la Secretaría de Educación y Cultura con Bailes de Guerrero, Las Amarillas. Mi nombre es Alberto Núñez y no te pierdas la próxima edición de Detrás del Telón. Por esa espada que me miro, a la sirena, na, na, a la sirena, no, no, por eso por la cascada, por esa espada que me miro, eres chiquita y bonita, así como eres te quiero, pareces una rosita de la costa de Guerrero, a la sirena, na, na, a la sirena, no, no, pareces una rosita de la costa de Guerrero. A la sirena, na, na, a la sirena, no, no, y el beso de tu suspiro, el que la seca la llena. Mi padre fue capilar, y yo nací sin contigo, soy como el marracatán, donde quiera me perdigo. A la sirena, na, na, a la sirena, no, no, soy como el marracatán, donde quiera me perdigo. Todo da su despedida, pero como está ninguno. Cuatro son 20 y 7 por 3.